Puros. El tropi ya lo tenemos en el área de... Tranquilo, mi gente de Dallas, Texas. A trotar fíjate esta que, noche, papi. Fíjate que F, yo te cuento, F, que ya tenemos al Tropi en el área de invitados, mi hermano. Claro que sí, mi gente. Me da gusto saber. Míralo. Esta semana ha sido de muchas bendiciones. O sea, lo que te quiero decir. Bendecido. Lo que te quiero decir que tenemos al Tropi. El Tropi hoy, brother, anduvo en, ¿cómo se llama? En hoy me no vas a decir nada. Hijo, espera, es que estoy trabado aquí porque me diste una nueva computadora hoy, no le entiendo, papi. Tranquilo. Sí, lo que me la pusiste hoy. Es que tienes que ir aprendiendo poco a poco, vos. Sí. Oíme, ¿sentiste cómodo, mi Tropi? ¿Sentiste cómodo? Porque el Tropi, les cuento que el Tropi esta noche está sumamente emocionado. Porque tiene un invitado especial, ¿verdad? Tenemos un invitado. Mire, tenemos un gran invitado, un gran artista de Dallas, Texas. Así de sencillo. Es un gran famoso aquí. Es una gran persona. Le pedimos a mi asistente, ¿se escucha perfecto, mi asistente? Okay, y tú ya lo compartiste en... Okay, a toda mi gente que ya está con nosotros, se está uniendo, please, denos un poquito de, ¿cómo se llama? Compartan lo que es este show de esta noche. Así que ahí tenemos al Tropi, saludamos al Tropi. Saludos, mi gente, aquí de nuevo, mire, echándole ganas, bendecido, gracias a Dios. Y mi gente de Dallas, de todo el mundo, a echarle ganas, papi. Ahí está, papá. Y okay. Con Dios siempre, pa. Así es, ahí tenemos el F. F, salúdame mi gente que te está mirando desde Dallas, Texas. Y ¿cómo se llama? Cuéntame, ¿cómo estás hoy, mi F? Aquí, mi hermano, gracias a Dios, un día más, otro martes. Okay. Aquí nuevamente en el programa Dallas Avenue. Okay. Nuevamente en compañía del gato gordo, del Tropicón. El Tropi. Aquí al lado mío, siempre Abner Peña en los platos. Okay. Y aquí su servilleta. Saludándolos, mi gente, muchas gracias. Y si me miran un poquito, estoy viendo para abajo, es porque este hombre me puso juguete nuevo hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy aquí haciendo maromas. Lo que pasa es que este hombre, si no le ponen de qué marca, que es una manzanita, no sabe nada de Windows. O sea, este hombre siempre le gusta lo que es aquella manzanita, ¿va? Vos sabés, oíme, cuando uno lo mal acostumbra. Pero cállate. Pero la medio del asunto es que este hombre andaba un Apple y ahora cambió a Samsung. Oíme, F, ¿por qué cambiaste? Fíjate que lo que está diciendo Tropi, ¿por qué te cambiaste, brother, de una marca tan espectacular como es la manzanita? Pero lo que les para quiero la gente de, para pero la gente lo que les quiero se, les quiero decir, mi gente, la gente que usa Apple. Okay. Siéntase bendecida, papi. Sí, ¿verdad? Siéntase segura. Pero la que usa Samsung, papi. Ajá. Los hackers. Óigame, mi gente, la gente que nos está sintonizando ya, que está conectada con nosotros, gracias. Y también gracias por compartir nuestro en vivo esta noche. Y luego de eso, gracias también a la compañía Digital Investment que está con nosotros. Esto es por patrocinio de la compañía Digital Investment, que es la compañía que se encarga de que nos miremos completamente en vivo toditos esta noche. Y le damos gracias, te saludamos desde Dallas, Texas, para todo el mundo. Oí bien, para todo el mundo. Aquí tenemos mi gente que ya obviamente está con nosotros, sintonizados. Y saluditos a todos. Y gracias por compartir. Esta noche la vamos a pasar espectacular. Y luego de eso vamos a hablar un poquito de dónde hemos andado haciendo recorridos en esta espectacular ciudad. Porque, brother, no nos cansamos de... ¿Cómo se llama? De,
prácticamente de platicar, de conocer, de demostrarle lo que es a todo lo que es lo que habitan aquí, y de pronto los que vienen a dar su vueltita por acá por Texas o por Dallas, Texas, lo bonito que los hispanos la pasamos por acá, ¿verdad, mi jefe? Cuéntanos. Así es, mi hermanito, una ciudad grande, una ciudad inmensa, una ciudad con infinidades de cosas que hacer. Claro. ¿Verdad? Infinidades de atracciones, así que como dijiste vos, vamos a hablar un poquito de lo que se ha ido haciendo así día es. A día, porque no crean que nada más estamos los martes aquí y así ya. No. Estamos día a día, estamos trayendo producto, ¿verdad? Y lugares y promociones y todo nuevo, así que estamos tiro al cañón. Tiro, ¿Cómo dijo este maje? ¿Tiro al cañón? No es cañón, al tiro. Tiro. Oíme, es que a veces los dichos se le salen un poquito al revés, ¿verdad? Claro. Sí, a veces a mi tropi le sale, mira, hoy estuvimos en un lugar, brother, que la pasamos muy bonito. Es muy conocido este lugar, casualmente estábamos en el mero show de lo que es grabaciones de Gasmo, que ustedes pueden ver en este momento parte de lo que pasamos ahí. Pudimos tener otro poquito más de oportunidad de grabaciones, pero claro, tendríamos que editarlas y ahí solo las enviamos. Y entonces mi camarógrafo principal, que es el Tropi en ese momento, no pudimos lograr algún toma, pero se estaba grabando lo que es el show de lo que es, ¿verdad, Tropi? Cuéntame. Claro, fue una convivencia muy bonita, convivir con ese tipo de gente que hacen su programa, su show. Es una gran experiencia, mi gente, que bueno, yo estoy hasta emocionado de convivir con ese tipo de gente ahí y agarrar un poquito de experiencia de ese tipo de gente. Eso es una gran bendición, ¿me entiendes? ¿Y cómo te sentiste, Tropi? ¿Cómo te sentiste ahí en la ¿cómo te sentiste en la tienda? Ya ves que estuvimos en la tienda de lo que es Gas Monkey Garage. Y entonces, claro, me sentí súper bien en la tienda. Bueno, mi gente, las personas que les guste algo de Gas Monkey, se los recomiendo. Es una marca muy buena, muy reconocida aquí en Dallas, Texas, o aquí en US. Okay. Es muy reconocida, en todo el mundo, pienso yo, porque es correcto. Un programa grande, ¿me entiendes? Así es. El F fue el encargado de mandar correos electrónicos con toda la administración de lo que es Gas Monkey. Y el F fue el que no fue, o sea, supuestamente él iba a estar ahí, porque él es el más bilingüe de nosotros. Andaba haciendo contrataciones con Farruko, papi. Estamos viendo, hacemos todo lo posible para ver si podemos tener a Farruko, porque Farruko viene aquí a Dallas, Texas, claro, al Gas Monkey Bar. Va a estar aquí el 7, so vamos a ver si antes semanita o el mero 6 o el mero 7, vamos a ver si lo tenemos. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que supuestamente estoy platicando lo que era la visita de Gas Monkey. Me dice el F, ¿vas a ir para allá? Entonces vengo yo y le digo, pues supuestamente el más queso, el que habla más el English, el que speak English better, es el F. Y resulta que el F no se fue. Pero bueno, la pasamos bien, la pasamos muy bonito. Lo bueno, ahora tuvimos exclusividad ahí porque tratar de dar un par de tomas y todo, ¿verdad? Total que la pasamos muy bonito. Ahí contame, F, oíme, fíjate que el Tropi, estuvimos llegando un poquito tarde en transmisiones porque el Tropi no había llegado. No había llegado. Luego estuvimos con un par de problemitas técnicos, mentira, ¿verdad? Por ejemplo, la computadora y todo eso. Pero aquí estamos activos. Podíamos dejar de tener la computadora. Porque gracias a toda la gente que pues se comunica, se conecta, ¿verdad? Y Adrián, un saludo para Longemoco. Okay. Yo sé que alias Chente. Okay. Es uno de los staff, como el de la persona que estuvimos el invitado anteriormente. Le decimos Longemoco por es un sobrenombre que tiene. De cariño. Pero él es un gran gran persona ahí en el staff de los Cowboys. Es el que le pasa el agua a todos los jugadores, el Gatorade, cuando están esas calores ahí.
También el que le da masajitos y masajitos todo. Y todo. Que, saludame mi gente, mi jefe. Ahí está, gracias a Adriana Elizabeth Martínez, que está conectada. Oh, ¿sí? Marjorie Sierra, acá, estamos activos. Estamos activos. Vicente Machado, Adrián, Gracie Bautista, Reinaldo Martínez, a Darío Vallejo, me está mandando un saludito desde Honduras, es un ex compañero de Credomatic. ¿Sí? Saludos, mi hermano. Okay. Saludos, mi hermano. Credomatic, otra vez que con Credomatic vas a salir como. Digo, eso es de Honduras. Okay. Así que no importa. Okay, okay, aquí okay. No existe. Peter Smith, okay. Mi ex vecino, Peter. Okay. We're online, brother. Appreciate it. You are watching us, brother. You already know. Beto Mendoza. Saludos a Beto, que le esté paseando. Al gran Chorro. Ahí está el Chorro. El Chorro está conectado, activo, el Chorro. No, oíme, Chorro, fíjate que el Chorro tiene, o sea, el problema del Chorro, te voy a explicar la historia del Chorro. El Chorro. Okay, okay. Fíjate que es primo hermano de unos grandes hermanos, amigos míos, y el Chorro, cuando estaba chiquitito, en vez de decir zorro, decía Chorro. No, Chorro. Es que yo creo que el Chorro era como de Chihuahua. Porque sí. Una vez que dicen los de Chihuahua, dicen de Chihuahua. Chihuahua. Un saludito, ya para terminar con saluditos por ahora a mi tía Waldina. Okay. Dice, tía Waldina, saludos. Ello, que Dios te bendiga en este proyecto. Es un ejemplo de vida para muchos. Amén. Todo amén. Mi cariño. Así que tía, muchas gracias. Saludos, tía. Cariño también para espero usted. Que la quiero pase muchísimo. Súper bien. Está en Honduras ella. Sí, está en Honduras. El F. Que la pase bien y esté ahí tranquila. Todo no se preocupe. Yo sé que a veces es duro allá, pero así. No se preocupe. Ahí está. Palabras sabias. Palabras sabias, papá. Ahí está el tropi que ¿cómo se llama? Claro, que, yo estimo a toda mi gente de Honduras. Sí. Yo sé que a veces está duro allá en Honduras, pero en todo lado está duro. Así es. Pero lo que pasa, ahorita la estamos pasando espectacular. Vale, ahorita estamos pasando espectacular con el show de Dallas Avenue. Y de entre poquito, dentro de un par de minutitos, en el área de VIP, en el área de lo que es en el área de invitado, vamos a tener un personaje espectacular, hermano. Correcto. Si la gente se sorprendió con la clase de invitados que tuvimos el martes pasado, muchachos, este invitado que tenemos hoy le dice quítate y anda acostate, papi. Así es. De volada. Es un gran artista de Dallas. Así es. Es un artista de la cual vamos a hablar de cómo empezó. Correcto. ¿Cuál fue su cómo empezó? ¿Por qué usó colores, esto aquí o algo así? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo? Ajá. Exacto. ¿De dónde viene? ¿De qué región viene? ¿Qué tipo de dónde? ¿Cuánto tiempo de estar aquí? O no sé. Fíjate que estuvimos también en otro recorrido. Estuvimos. Está quemado ando, mi gente. Sí, este hombre, fíjese que este hombre empezó a comer muchas naranjas. No te creo. Sí. Fíjate que se para con el primo y le dice, primo, ¿a cómo están las naranjitas? Y empezó a platicar con el primo y al final este hombre... No, pero fíjate que esas naranjas estaban buenas las naranjas. Muy dulcitas, pues. Te lo digo. Sí. Oíme, entonces, ¿por dónde está el primo? Pues, mi gente que quiera probar una naranjita súper dulce, estamos, el primo está ubicado entre la Harry High y Lombardi. En la Harry High Lombardi. ¿Y solo naranjitas vende? No, ese hombre vende naranjas, coco, aguacate, sandía, melón. Mango. Hey, Bo, a mí me hace como que en Honduras vos eras el que... Callate. ¿Quieres queso, cochino, tequila, plátano, aguacate, cebolla, tomate? Fíjense, mi gente. Fíjense, mi gente, que hoy la pasamos muy bonito porque hicimos muchos recorridos en muchas partes porque tenemos muchas invitaciones de mucha gente que quiere que estemos con ellos, darle un par de videos, hablar un poquito de lo que hacen. El F, por ejemplo, ahorita está planificando lo que es el concierto, lo que es Farruko. Para que estar ahí. Y a ver si lo podemos tener aquí en el set o de pronto ir con él a hacer un par de entrevistas porque lo que es la gente de lo que es seguridad y lo que él maneja, su staff es correcto. Un poquito más complicadito. Ok, antes de seguir hablando de esto, óigame, se me está olvidando hablar de lo que es nuestro segundo patrocinio, brother, lo que es Michelob Ultra. O sea, ahora tenemos un Michelob Ultra. Sí, yo te voy a contar algo. Fui a cuatro lugares los que nos dan el patrocinio, porque vos sabés que no podemos ir a cualquier lado porque donde nos patrocina es que las conseguimos free. Cuatro de los lugares okay. No tenían la otra, la doradita. No te creo. Está sold out. Es la Gol. O sea, ya más. Gol.
So, tuvimos hoy Gol Ultra. Que volver a la con la que empezamos, ¿verdad? Sí, que sí, la, sí, sí. Fue la que inició. Es la misma marca, es la misma casa. Pero, brother, Ultra está rankeada, mi hermano. Está rankeada. Está rankeada aquí en USA, no sé, en el otro lado del mundo o en Sudamérica, no sé cómo está la cosa. Mira, el F hace poquito anduvo por nuestro bello país. Correcto. Y nos vino contando porque no sabíamos cómo estaba la marca definitivamente de lo que es Michelob Ultra en cómo se llama en nuestro país, y supuestamente igual, brother, por todos lados, brother, se está vendiendo la cerveza. Así es. Es una cerveza en la cual tiene muy bajas calorías. Y no lo hemos comprobado nosotros, la verdad. Pero pues, se supone que sí, ¿va? Sí, claro. ¿A mi jefe? Y también agradecemos mucho a Aloha. Aloha, patrocinador también de Dallas Avenue y todo, ¿me entiendes? Por darnos la oportunidad. Miren, este es un car wash aquí que está ubicado en Allens, y es uno que al 100%, papi. Así ahí es. Solo llegan artistas. Okay. Oye, para el lado de oye, Allens. Oye, fíjate que Aloha. El rollo es que yo no he visto en administración el cheque de Aloha para el patrocinio. Es que tranquilo, no llega. No llega, tranquilo. Es que aquí estamos consiguiendo patrocinios personales, yo ya veo, porque yo tengo dos patrocinios también el día de hoy, papi. Quiero mandarle muchos saluditos a Barbería, dos hermanos. ¿Y dónde está ubicada? Es la que se encarga de... No, es la que se encarga de también, papi. Ok, miren. ¿Es dos hermanos también? Dos hermanos. ¿El Tropi va también ahí? Imagínate, yo ni sabía. Yo pensé que era mío. Es lo que te digo. Ok, vamos a enfocar al Tropi. Vamos a ver. Vamos ahorita lo vamos a poner. Quítame la gorra, Tropi. Quítate la gorra, Tropi. Mira. Esa es la Kennedy, este hombre. Oíme, esa es la barbería, ¿qué? ¿Cómo barbería, se llama? Dos hermanos, papi. Dos hermanos. Gente netamente catracha. Saluda a mis dos hermanos ahí que están en la barbería. Yo sé que es una de las mejores de Dallas, Texas. Así es. Kike, sí. Jimmy, el cabro, Chaparro. Ahí está, papi. Ok, repetime, por favor. Pero tú no sabes lo nuevo, ¿va? Vamos a ver. Kike... Cabro, ya saben, este muchacho lo han invitado a jugar, pero este es una roca, papi. Es una roca. ¿Cómo es, mi jefe? Oíme, ¿por qué este man dice que vos sos roca? Déjalo. ¿Ya has visto jugar fútbol o no? Nunca me ha visto y yo nunca lo he visto a él. O sea, me dice, mire, escúchame, mi gente. Ajá. Dice el F, dice la vez pasada que él era jugador, dice. Oye. Y le miro las pantorrillitas, las pantorritas de pollo que tiene. Ajá. Escucha, le digo, es jugador, le digo yo. Ok, pero mi pregunta es, o sea que mucho depende de las pantorrillas de alguien para que ver se si mira, se mira el porte del jugador, ¿me entiendes? Ahí tenemos aquí que es el Teno Renau. No. A Neymar. Mira a Neymar. No. Neymar. Se mira las pantorrillas. No, mira, next time vamos a traer a alguien de disculpa que lo interrumpo los dos. Mira. Next time vamos a traer a alguien que de fútbol. Neto. Que sí, vamos a traer un invitado. Vamos a traer un invitado de FC Dallas. Okay. De FC Dallas. Vamos a traer a Minor Figueroa. A Minor Figueroa. Vamos a traer. Invítalo en vivo, Wilber. Invítalo bueno, otro picocito, Minor Figueroa, yo sé que te encuentras en el equipo de FC Dallas en Texas. Y te vamos a invitar aquí al programa de Dallas Avenue para que vengas y hablemos un poquito de tu historia, de tu de dónde vienes y toda la cosa, ¿me entiendes? Okay. Y échale ganas, mi hermano. Okay. Somos hondureños de corazón, papi. También quiero darle gracias a mi amigo, casi hermano, Parker Hall, que si muchos lo recuerdan, la semana pasada estuvo bien activo. Claro. Este hombre es dueño de su propia compañía de Realtor. Okay. Él es el que me está buscando ahorita mi casa con 24 cuartos y 6 baños. 24 cuartos. 7 acres de terreno y todo. Y está así bueno. Que, mi gente, si quieren buscar, Parker Hall es un Realtor que trabaja duro junto a su vecina y amiga. Dale el número de teléfono y toda la cosa. Sí. El número pueden de teléfono buscarlo así. Él se llama Texas Grandeur Realty. ¿Verdad? Y no se y preocupe, pronto... él es americano 100%, pero habla 100% español. Eso es lo más, es lo más bonito. Es lo bueno. Nuestra lengua. Así que si quieren conseguir alguna casita pequeña, grande, pues está Harters, el que se la puede conseguir, la casita o todo. O si no,
pues para mi gran amigo, pues pronto tendremos a hacerte tus camisas, tus gorras y todo. Vamos así a hacer Digital Investment va a ser tu patrocinador. Digital Investment, amén, así va a ser. Hey, Tropi, volvémele por favor, como quiera vamos a poner el número de teléfono ahí de lo que es el Realtor. Sí, Realtor, sí. Para que la gente que se dé cuenta que, o sea, es gente responsable. Bueno, a veces personas hispanas a veces tienen miedo, que piensan de que porque no tienen documentos no pueden adquirir una casa. No, ese señor se las puede adquirir sin necesidad de que ustedes sean ciudadanos o residentes. Así de sencillo. Solo necesita su pasaporte, el 18 number y no algunas cosas más. Algún día va a ser un invitado aquí a Dallas Avenue para que pueda dar sus experiencias, su punto de vista, que necesitan, que no tengan miedo, ¿me entiendes? Fíjate qué bueno que estamos hablando de eso, de la barbería. Vamos a ir a ¿cómo se llama? A en vivo para ver cómo trabaja la gente en, ¿cómo se llama? La barbería esta. Donde Barbería Dos Hermanos. Hey, la Barbería Dos Hermanos. Pero la última, papi. Ajá, papi. Cuéntame, la Toyota, ¿no? Me trajo la Tundra, papi. ¿Te trajo la Tundra? Aquí tengo la gorra que me dieron la Toyota y allá tengo la Toyota aparcada allá afuera. Afuera, papá. Toyota. Oíme, Tundra. O sea, que te la regaló. Me la regaló la Toyota, así de sencillo, mi gente. ¿Viste, va? ¿Qué te es lo digo? Que les digo, mi gente, okay. Gracias a Dios. ¿Qué te gracias por, al gerente general de la Toyota. Ajá. El de la Toyota que está aquí por el 635. La Toyota Sport City. Gracias, muchas gracias. Increíble. O sea que prácticamente ya te dieron Toyota, ya te dieron todos los juguetitos. Lo que hermano. Les digo, mi gente. Fíjate que eso, yo también quiero ser igual que este. Ahí déjalo, es que vos a ver. Nosotros no estamos en la liga de este mambo. Vos a ver, papi. Seguime saludando a las que se están uniendo, mi jefe. Pues saludalos ahí. Ahorita se nos han unido Kiri Zabaleta. Ok, saluditos. Wilber Lara, pero no crean que es este hombre, es el tío, ¿verdad? Ajá. Ahí acostadito a estarnos viendo bien cómodos. Sí, Kike. Arjo está activo. Kike Arjo, un saludo para Kike Arjo. Kikito. Que lo estamos esperando allá en Digital Investment. Kikito. Por si llega para hacer sus camisetas. Oíme, y todo. Kike Arjo, brother, toma unas espectaculares fotografías, brother. Claro. Fíjate que este es un gran profesional en lo que es en la foto, mi hermano. También es muy reconocido lo que es Kike Arjo. Saluditos, Kike Arjo, que la esté pasando muy bien, mi hermano, y gracias por estarte uniendo en lo que es en Dallas Avenue, okay, en lo cual okay. En este concepto, cuéntanos. Bueno, nada más, Edgardo King nos está viendo. Este man es catracho, trabajaba conmigo en el car wash, así que okay. También podría ser un perfecto invitado, ¿verdad? Okay. Pues ahí es donde yo lavo mi carro casi 4 veces por semana, gratis, gracias, cortesía. Ok, patrocinio, es un patrocinio entonces. Correcto. Es un patrocinio. Un patrocinio. Okay. Así es, así este, es. Mi gente, gracias por estar aquí platicando, o sea, compartiendo y todo, ¿verdad? De lo que es Dallas Avenue. Y pues todo esto lo hacemos para que la pasemos bien y luego eso, que luego es un poquito. Gracias también por ver los videos en Facebook, lo que ya estamos, todos los videos que estamos, las coberturas que estamos haciendo. Ya vienen las coberturas de vida nocturna, que la cual el Efe es el encargado de platicar con diferentes managers de diferentes lugares. Como... En la cual estamos definitivamente estamos haciendo ahorita un sketch bien complicado. Cuéntanos, mi Tropi. Pues mira, mi gente, ya vamos a tener un tiempo de para vida nocturnas. Vamos a visitar lugares nocturnos de aquí de Dallas, Texas. Pues ahí van a ver muchas cosas, ¿me entiendes? Cosas interesantes, no interesantes, para que ustedes sepan, mi gente. Correcto. Oíme, dímelo, mi jefe. Fíjate No, te iba a decir que no solamente vida nocturna, sino que también vamos a andar visitando complejos deportivos, ¿verdad? Claro. Escuelas en un futuro, ¿verdad? No solamente nos vamos a vamos dedicar, a hacer shows, a ferias, la toda loca, la cosa. Así es. Estamos así tratando es, así de alcanzar a público de todas las edades. Es un programa familiar. Así que viene de todo. Viene grande. Y gracias. Mira, ya vamos a empezar también. La otra semana empezamos a regalar gorras, camisas para todos. Lo que es el concepto de Dallas Avenue, ¿verdad? Para que la gente se sienta más identificada con nosotros, ¿verdad? Y más identificada también con la ciudad, ¿me entiendes? Porque sí. El programa es de la ciudad, ¿me entiendes? Exacto, Dallas Avenue. ¿Me entiendes? Así es. Mi gente, yo creo que ya es tiempo para que tengamos a nuestro invitado.
Va, así que bueno, dentro de vamos a ahorita lo que vamos a hacer, vamos a nada más vamos a hacer un ¿cómo hay que, se llama? También un, hay dímelo. Vamos a saludar a JP Cinema, okay. A Universal Painting. Universal Painting, ok. Antes okay. Sí, porque tenemos muchos patrocinadores aquí. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, Universal Painting, tenemos Universal Painting, lo que es JP Cinema. Son equipos de trabajos o equipos de compañías, prácticamente. También a Café con Reina. Café con Reina es un concepto. Es un concepto, okay. Savita Style. Savita Style. Fíjate que Savita Style supuestamente va a estar la próxima semana con nosotros. Savita Style es un gente, concepto. Mi gente, que ahorita que está la gente conectada, pronto va a estar. Savita Style va a traer unas botas. Él se dedica a hacer cosas como botas de trabajo, botas de vestir, casual, de todo, ¿me entiendes? Así es. Es una marca centroamericana. Okay, wow, okay, wow. Sí. Vamos a. Es una marca centroamericana y luego de eso creo que él va a traer unas botas y las van a rifar aquí en el programa. Okay. Ok, sí. Resulta que Savita Style ya supuestamente ya tenemos planificado, probablemente lo vamos a tener la próxima semana en un par de semanas. O esperamos de que la próxima semana lo tengamos hoy sal para que vengamos con esos premios que él nos va a dar a todo lo que nos está siguiendo y todo lo demás. Y okay. También damos un saludo para una marca que va a salir pronto aquí en Dallas, Texas, se llama Los Jobá Juniors. Okay. Muy pronto estará por aquí en Dallas, es un algo diferente, ¿me entiende mi gente? Ok, entonces ahorita vamos con nuestro invitado, así que mi gente, mientras tanto vamos a preparar lo que es el área de invitado, para que entre nuestro personaje. Señores y señores, te presentamos al show Dallas Avenue. No, pues aquí, ¿cómo estamos, mi F? Mira, oíme, mi F. Fíjate que yo veo que el Tropi anda bien emocionado con nuestro invitado, mi hermano. Fíjate que anda tan ansioso el Tropi que hizo hasta un ¿cómo se llama? Un papelito de todas las preguntas que le va a hacer, mi hermano. No te creo. Sí. ¿Qué opinas de Tropi? ¿Estás habilitado ahí? Pues mirados, ahorita vamos a tener un gran invitado y hay que preguntarle de todo, cómo comenzó, empezó. Eso es lo que le gusta a la gente, saber cómo sobresalir, ¿me entiendes? Así es. Okay, mi gente, tenemos a el rapper. Los de Jehová Junior. Acércamele el micrófono, por favor. Acércamele el micrófono. Ahorita tenemos a mi asistente que va a acercar poquito lo que es el micrófono de mientras el asistente le repara el micrófono y todo, un saludito a la gran nena. Okay. Nos está viendo la nena, sí. ¿Verdad? La cuñada. Saludito, un abrazo. Saludito, está diciendo, saludito, nos saludito. Está corrigiendo. Dice: Savita Style es del sur, de Tapatoca. Así es, sí, claro, Savita Style. Tapatoca, claro, es del Centroamérica, le dije yo. Sí. No quise decir la ciudad porque tú sabes, ¿me entiendes? Solamente quise decir Centroamérica, no más. Okay. Entonces, vamos a ver si tengo habilitado el micrófono de lo que es mi rapper. El Ciervo, así de sencillo. Tenemos pues, en esta noche lo que es al rapper El Ciervo, mi hermano. Los Jehová Juniors Worldwide. Oh, yeah. Directamente desde Dallas, Texas. Así es. Aquí visitando a mis hermanos del show Dallas Avenue. Que verdaderamente yo estoy muy orgulloso de ellos, porque no cualquiera puede hacer un show, man. No cualquiera puede hacerlo. Y entonces, yo estoy, es un privilegio que Dallas Avenue me haya invitado
al show, y estoy muy contento, y también espero que lo que yo pueda decirles sea de edificación para todos ustedes que nos están mirando en Centroamérica, en Europa, porque... Así es, yo estoy por todo el mundo. Esto es worldwide, man. Así es. Crean o no crean, esto es worldwide, man. Así es sencillo. Pues mi gente, les cuento que el rapper El Siervo es un rapero muy auténtico, muy con un feeling bien diferente. ¿Por qué? Porque el rapper es rapero, obviamente, de música cristiana, pero con una lírica bien real, ¿verdad, mi rapper? Una lírica bien real, ¿verdad? ¿Cuándo? Discúlpame, ¿hace cuánto, rapper, tú empezaste con tus líricas así bien reales? Cuéntame. Sí. Bueno, a mí desde pequeño me ha gustado la música, ¿verdad? Pero después de que uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que existe el bien y el mal, y uno tiene que decidir qué escoger, si escoges el bien o el mal. Y entonces, pues, desgraciadamente, en toda mi juventud yo escogí el mal, pero después yo me doy cuenta que existe la verdad también, que la verdad es Cristo. Y entonces, ahora que yo decidí seguir a Cristo, entonces ahora es que yo soy real. Oh, ya te entiendo. El rapper es casi parecida a la historia de Héctor y Tito. Ah, o Héctor el Father. Héctor el Father. Sí, es sencillo. Héctor el Father. ¿Qué te inspiró, rapper? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo de repente a vos tocar fondo? ¿O qué fue el momento en que vos decidiste, you know what? Change, como cambio. Ajá, cambio. Ajá. Pues verdaderamente, tú creas o no creas, yo estuve a punto de firmar un contrato de $1,000,000 con Universal Records, porque yo desde pequeño me metí a la música. Yo escribí canciones para General, anduve con DJ Cubanito, con gente de ese ambiente, ¿me entiendes? Pero ese ambiente pues tú piensas que es bonito porque te andas emborrachando, andas con mujeres, andas en drogas. Okay. Pero de todas maneras ya después tú te das cuenta, man, que nada de eso te llena, man. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ya conseguimos un contrato con Universal, me dijeron. Vas a cantar en frente de 100,000 personas en Houston. Y entonces dije yo, wow, man, en frente de 100,000 personas, dije yo, man, estaba yo como bien contento, ¿me entiendes? Ok. Y cuando llego a Houston, man, me dijeron, bueno, vas a cantar aquí. Y cuando yo llego a Houston, miro hombres vestidos de mujer, mujeres de hombre, y digo, ¿qué onda? Y entonces me habían contratado para cantar en un festival que se llama el Pride Parade. Ok. Que el Pride Parade quiere decir que es un... Una parade para gente gays y para lesbianas. Okay. Que verdaderamente yo no tengo nada contra ellos, contra la persona de ellos. Ok. Yo no tengo nada contra ellos. Pero de acuerdo a cómo Dios los ve a ellos, Dios los ama a ellos también, pero odia las acciones de ellos. Exacto, totalmente de acuerdo. Y entonces yo no quise, yo le dije, bueno, porque me dijeron, mira, te vamos a dar $1,000,000 para que tú nos representes, que tú representes el LBGT o como se llama. Okay. ¿No? Un millón de bolitas. Entonces yo le dije, pero mira, bro, yo soy hombre, man. Yo no puedo andar haciendo eso, man. Sí. Y ellos me dijeron, pero mira, Ricky Martin, por eso él es famoso. Gloria Trevi, por eso él es famoso. Y entonces yo ya empecé a sentirme con mucha depresión. Me quitaron el contrato porque yo no quise. Yo hasta quise matarme, man, porque tanto que había luchado desde pequeño para llegar a ser famoso, ¿me entiendes? Y entonces ya yo me sentía con mucha depresión. Quise matarme, pero ahí fue cuando yo encontré a Cristo, man, y poco a poco él me fue cambiando y me sigue cambiando. Y entonces yo por eso ahora, man, trato de seguir el camino de la verdad. Pero no soy perfecto, ¿me entiendes? Totalmente de acuerdo. Cometo mis errores, man. ¿Me entiendes? Yo como
Sí, sí, hablo sí. Siempre, man, con la verdad. Yo cometo muchos errores. Ok, mucha gente nos está preguntando, ¿de dónde es el rapper? Ah, ¿de correcto. Dónde es el rapper? Bueno, eso es una de las preguntas. ¿Cómo, a qué edad llegaste a Dallas, Texas? Amén. Ok, yo... la primera pregunta sería, ¿de dónde es el rapper y a qué edad llegó? Sí. Ah, pues, yo soy de la tierra más bonita de todo el mundo. De Centroamérica, brother. Centroamérica, soy de Guatemala, men, pero yo eres chapín, soy chapín. Sí, chapín, pero yo siento que la gente de Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, todos esos son mis hermanos. Somos viendo, claro, o sea que, papi. O sea que mi gente, el rapper es centroamericano y viene de un bello país que es Guatemala, y para la gente que no comprende cuando nosotros decimos chapín. Pues nosotros a los catrachos se le denominan, bueno, a los hondureños, perdón, sorry. A los hondureños, sí, correcto. Catrachos, a los, ¿cómo se llama? A los salvadoreños. A los salvadoreños hay de dos maneritas. Guanacos. Guanacos. Aquí mucho se le usa mucho el rollo de salvatores, cosas. Bueno, yo más que todo yo les digo los salvatores. Ajá, los salvatores. O los pupuseros. y a los chapines, como ahorita tenemos el honor de tener a los guatemaltecos, tenemos el honor de ¿cómo se llama? De tener un chapín con un talentazo. Y luego de eso, déjenme decirles que el rapper, el ciervo, tiene un concepto o una línea de ropa. Sí. Una línea de ropa. Puede mostrar un poquito ahí. Una línea de ropa. Espérame, ya vamos a acercarle bien eso para que. Una línea de ropa en la cual él hace, tiene un concepto. ¿Cuál es tu concepto en la ropa, rapper? Cuéntanos. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿Cómo empezó la idea de decir así quiero este tipo de ropa, este estilo? ¿Cómo? Bueno, primeramente, muéstrale a la gente que está en vivo, que nos está viendo, muéstrale ahí todos los estilos y todo, de chamarras, camisas, gorras, logos, tu logo y todo. Tú sabes que cuando nosotros nacemos, Dios nos pone aquí para que nosotros, pues hagamos lo que nosotros querramos. Él nos pone a escoger el bien o el mal. Okay. Y entonces, pues todos tenemos sueños, ¿me entiendes? Y entonces, a mí desde pequeño me ha gustado la música, me gusta estilos diferentes. Ropa. Sí, ajá. Porque cada quien se viste como le gusta, ¿me entiendes? Y entonces, yo decidí hacer mi propia línea de ropa y gracias a Dios, pues, yo estaba viendo cómo lo voy a hacer. Y entonces, un amigo me dijo, mira ahí en el Harry Hines Bazaar hay un lugar que se llama Digital Investments. Wow. Y ahí, ahí tú das tu idea. Ahí tú le das tu idea y ellos te la fabrican. Y entonces, pues, yo llegué ahí a Digital Investments, que es el patrocinador de este show. Y así es. Ya yo di mi concepto y unos muchachos muy profesionales, porque ellos usan el mejor material que, amén. Que amén. Es un material industrial. Ellos tienen máquinas industriales que valen miles y miles de dólares. Entonces, así fue como empezamos a la compañía de ropa. Ahorita estamos haciendo protocolos, pero ya primeramente Dios estamos haciendo la colección de los Jehovah Juniors para lanzarla mundialmente, por internet, por tiendas, porque yo quiero que tú sepas una cosa, man, que... O sea, discúlpame que te interrumpa, rapper. O sea, que ¿cómo se llama la marca? O sea, ¿cómo se llama el concepto de la ropa que tú tienes, la ropa con los colores y todo? ¿Cómo, tu logo, o sea, cómo la gente, tu logo. ¿Cómo la gente va a encontrar ese feeling? Por ejemplo, si tú el momento de mercadear tú, ¿cómo le llamas? ¿Cómo la gente dice, ah, bueno, muchacho? Yo decidí ponerle a la ropa los Jehovah Juniors, porque este es el logo original de la ropa. El que traes en tu gorra. El que traes en mi gorra. Okay. Okay. ¿Qué colores ¿Por qué usas esos colores? ¿Por qué es idea de esos colores? ¿Qué significa el color azul, el blanco, el amarillo, el verde, el negro? Si ustedes se dan cuenta, el logo es una bandera, ¿verdad? Y luego tiene una corona. Acércalo un poquito más a la camarita. Aquí, mira. Exacto. Ok. Bueno, ahí, exacto. Si ustedes se dan cuenta, mi logo... tiene una corona en medio,
tiene colores de banderas, ¿verdad? Pero todos estos colores tienen un significado, ¿verdad? Sí, tienen un significado. Por ejemplo, okay, la corona. Diles a la gente lo que está viendo, qué significa la corona, qué color, el color azul, el blanco, el verde, por ejemplo, amarillo. La corona significa que el que reina el universo entero se llama Jesucristo. ¿Te gusta o no te gusta? Así es sencillo. Así es sencillo. Fíjate, eso es lo que significa la corona. Fíjate que vos, mi rapa, yo te puedo decir vos ya en confianza, porque déjame decirle a mi gente que usualmente el vos, cuando ya hay mucha confianza, uno ya lo empezamos a decir. Ya con el rapper yo me siento tanta confianza. Fíjate, cuando le acabas de decir eso al Tropi, bro, fíjate que yo siento que, no sé, bro, siento una onda bien activo. Sí, ¿me entiendes? Se me hace, ¿cómo dice cuando uno, cuando se hace la piel? Se te eriza la piel. Ah, huevo, así. Sí, fíjate que me gusta cuando vos hablas de eso. Fíjate. Total que esos son los colores y por eso representa cada una de las cosas. Sí, como te digo, la corona representa el reinado de Cristo. Tiene hojas de olivo que representan poder. El rojo significa la sangre de Cristo. El azul significa agua. El blanco significa la santidad, que es el espíritu. La paz, así. Wow. El amarillo significa que voy a ser multimillonario, papá. Amén, mi papá. Amén, amén. Eso es lo que significa, amén. Oíme, fíjate que, mira, a ver. Y tenés anonadado al F. El F. Fíjate que el F está callado hoy. Exacto, sabes cómo lo tenés. Mira, a ver, me voy a poner ahorita yo, me voy a poner yo la cámara. Así está el F. Lo tiene. Sí. Oíme, fíjate que me tenés asustado. ¿Por qué te tiene así mi F? Porque es un, ajá, es un tema. Ajá. Que nosotros aquí chachalaquemos y todo. Ajá. Al final, brother, claro, es un personaje del que le está, okay, hablando, o sea, que le duela a quien le duela, como dice él, Dios, ajá, es el supremo y todo. Así pues, es, sí, así es. Y me trae buenos recuerdos porque yo en mi tierra Honduras vivo, okay, mucho a la iglesia y todo eso. Okay. ¿Me entendés? Y el sentido de tener un invitado es pues dejar que el invitado hable, ¿me entendés? Sí, y sí, uno, sí, 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 claro. Escuchar, y si uno puede hacer una pregunta, pues la hace, y no, pues. No, ya nosotros ya hablamos paja por 40 minutos antes de que saliera aquí. Claro, claro, rapper, claro. ¿Me entendés? Pues sí, mi rapper, pero me gustaría. Déjalo, te faltó el otro azul. Okay, ahí está. Okay. El otro azul es que soy de Guatemala, papá. Amén, mi papá. Okay, amén, okay. Lleva, mira, colores de corazón, sí, papi. Así sí, es. Sí, sí, sí. O y sea, entonces esto es. Pero preséntale un poquito la ropa a la gente, mira, que te está viendo. Este es un diseño. Es un diseño, mírenle, wow, Cristo, mi gente, con lentes, porque más que todo. The best es rapper. The best rapper alive. Ajá. Y pues mira, yo soy rapero, ¿me entiendes? Pero mira, le puse el best rapper alive porque el que nos da todos los talentos, el que nos da todo. Y me parece que ese logo va a ser embordado, como ese que sale Jesucristo con los lentes y todo. Mira, ese logo va a ser bordado, va a ser estampado y va, wow, a ser. Wow. Para todo el mundo. Tatuado un momento. Los bueno, seguidores y todo, ¿me entiendes? Bueno, no te recomiendo que te tatúes. Bueno, mi gente, la gente que escucha del rapper, el rapper es una persona reconocida aquí en Dallas, Texas, okay, y también es el dueño de su marca propia que se llama los Jehovah Junior. Los Jehovah Junior. Los Jehovah Junior. Okay. Los Jehovah. Así que mi gente que los está viendo, sí, gente, sí, sí, de Centroamérica, Suramérica, Europa, el otro lado del mundo, pues aquí está el mero dueño. Así es sencillo, papá. Y lo peor del caso, como decimos, no, o sea, lo peor del caso no en el sentido malo, sino que en el sentido bueno. Lo peor del caso, hey, boy, es Chapín. Es Chapín. Así es, sí. Un saludo para Wilfredo. El Big Boss. Ya tenemos al Big Boss también en vivo, ¿o no? Saludos para alias Culo de Toro. Ay, fíjate que cuando le dicen a... Pero espérate, este gato gordo le va a regalar algo a esta gente. Ajá. Sí, sí. ¿Qué le dicen? Tal vez no ahora, pero se lo va a dar la otra semana. Tiene que regalar algo de... Ajá. De ahí del rapper. Del rapper. Oye, ok, bueno, espérame, discúlpame que te interrumpa. En este momento mi asistente es el que escucharon esa voz ahí toda sexy. Esa voz toda sexy es la Chintuca.
Tengo la chentuca de... Oíme, chentuca. Lo que pasa es que hoy... ¿Tienes alguna preguntita hoy los para Cowboy, el rapper? Hoy los Cowboy me le dieron chancecito para que estuviera con nosotros. Va, ¿verdad? Sí. Para que viniera con nosotros, va. Sí, volviendo al tema, ¿verdad? Evo, vamos a poner alguna canción o algo del rapper. ¿El rapper va a improvisarnos en vivo o qué? Porque claro que ese sí. Ese es el meollo del asunto hoy. Fíjate que, oíme... Mira, ve, ahorita vamos a terminarlo con el otro diseño que trae. Y luego vamos, porque el rapper traemos muchas sorpresas con el rapper, ¿verdad? Tenemos muchas sorpresas con rapper, porque aquí el rapper es súper talentoso. Rapper. Él ahí donde lo ves. Enséñale los estilos de los zapatos, toda esa gente. Mira, todo, mira. Estos zapatos, verdaderamente. Quítatelo y ponlo ahí en la cámara. Okay. Mira, estos zapatos, como te digo ahorita, yo estoy haciendo los protocolos, ¿me entiendes? Los protocolos quiere decir que son cosas que son estadísticas. Ajá. Pero gracias, todo esto gracias a Dios, men, que me está ayudando, ¿me entiendes? Digital Investments, okay, con todos mis diseños, porque si no fuera por Digital Investments, men, me hubiera costado mucho lanzar mi línea de ropa, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, men, él está proveyendo el dinero para hacer todo esto, porque la razón que yo estoy haciendo todo esto, men, porque creas o no creas, men, yo voy a estar compitiendo con Gucci, Versace, Dolce Gabbana. Ahí está, porque con Dios todo es posible, men, y yo lo creo, y entonces mi ropa, men, es una ropa cara, men. Así es, sí. ¿Me entiendes? O sea, no, o sea que estamos hablando de que no cualquier persona va a poder usar tu ropa. No. O sea, va a pagar mucho dinero. Sí, va a tener que pagar, por ejemplo, por una chaqueta así, men, vas a tener que ahorrar por un metro a $500. 500 bolitas. 500 bolitas. Sí. 500 bolitas, papá. O sea, F, tenés que ahorrar, mi papá. Lo bueno es que nosotros vamos a ser patrocinados por los Jehovah Juniors. Los Jehovah Juniors, papá. No, pues entonces yo me voy a quedar a esperar a que el Gato Gordo tire la delba. La línea de ropa Gato Gordo. Gato Gordo. Pues mi gente. Oíme, enséñamelo. Dile que le enseñe la otra. Dile que te muestre. Mostrarle la otra, la azulita ahí a la gente que nos está viendo. Pues que miren los estilos. Pues si necesitan algún estilo de chamarrita como esa, pues mira, ya sabes. Esta es otra chamarra, men. Que verdaderamente la razón que yo hago esto con mi ropa, que trae imágenes de Cristo o si no trae logos de la Biblia, es porque yo he entendido esto, men, que la palabra de Dios es súper poderosa, ¿me entiendes? Súper poderosa. Okay. Entonces, si yo traigo una ropa, ¿me entiendes? Que dice, una ropa cara, ¿me entiendes? Diseñada por los Jehovah Juniors, que dice Cristo salva. Y hay un hombre tirado por allá por la calle que se quiere matar porque, ajá, no le haya sentido a la vida. Y me ve mi camisa que dice Cristo salva. Tal vez reacciona. ¿Me entiendes? Lo va a ver como una señal. Yeah. Y entonces ese es el concepto de mi ropa. Y me entiendes, yo estoy aquí no porque yo me crea el grande ni nada, ajá, de eso, sino que yo estoy aquí para mostrarte que Dios es grande. Dios es el grande, ¿me entiendes? Entonces yo tengo fe que con él, men, todo es posible, men. Y yo por eso yo creo en Dallas Avenue, ¿me entiendes? Que Dallas Avenue va a ser un show mundial, ¿me entiendes? Para edificar a la gente, ¿me entiendes? Ok, a otra pregunta, mi rapper. A vos, ¿cómo se te ocurren? O sea, porque prácticamente tú llegas a Digital Investment y el concepto de Digital Investment es tú das la idea y nosotros la creamos. Ese es el eslogan de la compañía Digital Investment, ¿verdad? Y el rapper usualmente llega a la compañía Digital Investment, pero obviamente ya va con su idea. Así es. Entonces, ¿tú qué onda? ¿Te inspiras en algo? Yo sé que, no sé, cuéntanos, ¿cómo logras? Porque mucha gente, cuando tú tomas una, déjame decirle, mi gente, que cuando el rapper se toma una fotografía con su ropa y la publica en las redes sociales, sea en Instagram o sea en Facebook, mucha gente piensa, hey, ¿cuánto cuesta? O ¿qué ondas? O, sí, ¿verdad? ¿En esta ocasión, cuál es tu inspiración? ¿Cómo logras eso? Pues mira, mi inspiración, yo te voy a decir todo, men. Mi inspiración viene desde arriba.
Ahí está, men. Él es el que te inspira a hacer todo, men, porque te voy a decir una cosa que yo aprendí, que es verdad, creas o no creas, ¿verdad? Porque aquí estamos, aquí estoy yo para decirte que si tú crees que Dios es Dios, es Dios. Pero si tú no crees, de todas maneras Dios sigue siendo Dios, aunque tú no creas. ¿Me entiendes? Okay. Entonces él es mi inspiración para todo, men. Para todo, porque te voy a decir, yo siempre soy real, men. ¿Me entiendes? Okay. Yo, a mí me inspira Dios, men, porque cualquier cosa que tú mires en este mundo fue hecha por Dios. Amén. Y lo que más me inspira a mí, men, es cuando yo miro una mujer hermosa, bro, que miro cómo Dios la hizo, digo yo, wow, men. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Me entiendes? Porque las mujeres son súper hermosas, brother. Así es, así es. Así es. Y entonces, y yo le doy gracias a Dios, ¿me entiendes? Claro, claro. Si es sí. Que verdaderamente es el único que le puede dar gracias, sí, ¿me entiendes? Es a él, men. Porque uno a veces uno se siente súper poderoso y todo, y que vendí 7 carros y crees que todo lo hiciste porque vos sos. O hay personas que... Como que... yo le digo a estos menes, yo le puedo vender hielo a un esquimal, pero yo no lo hago por mi propia voluntad. O sea, Dios pone el cliente aquí, sí, aquí, Dios hace que se cierre este trato o esto y lo otro, ¿me entiendes? Dios es el que te permite hacer todo eso, man. Dios es el que te lo permite. Como te digo, yo no es que yo me crea santo ni nada, porque santo nadie es, bro. El único santo y perfecto aquí es Cristo. Amén, mi papá. Él es el único. Y entonces yo lo que quiero es dar una... más que todo aceptar a acercar a la gente a Dios, ¿me entiendes? No importa que tú seas, ¿me? No importa que seas borracho, drogadicto, pandillero, narco, lo que Dios te ama, brother. Dios correcto. Te ama, lo único que él odia es tus acciones, porque tú tienes Dios te dice, hey papá, escoge el bien o el mal. Y entonces mira, es una ley de Dios de que si tú escoges el mal, te va a ir mal. Es ley de él. Así es. Y si tú haces el bien, pues te va a ir bien. Correcto. Y entonces pues así yo decido es, pues, escoger es. El bien. O sea, ok. Fíjate que todas estas conversaciones, porque hemos estado hablando de tu ropa, hemos estado hablando de la edificación, hemos estado hablando de tu inspiración y todo ese feeling. Ahora, vos, ¿qué consejo o qué te podría decir? Algo a las personas, edificante se podría decir. Claro, a las personas jóvenes. Jóvenes. Bueno, a todos se podría decir. Para que vos digas... Ay, Dios, o sea, debería de cambiar o de pronto sentirme, no sé. Pero vos sabés que uno de más grande razona más. Sí. Y entonces unas personas jóvenes vienen empezando apenas a caminar. Ok, es buen punto. Pues mira, lo que yo puedo decirle a todas las personas que me están escuchando alrededor del mundo, men, a los padres también, ¿me entiendes? Okay. Porque los hijos se van a portar, depende cómo los... eduque su padre, ¿me entiendes? Te voy a dar un ejemplo de lo que hizo mi papá una vez, man, cuando yo iba a la high school, man. Yo miraba a todos los negros, man, que usaban el pantalón, ¿me entiendes? Abajito. Así. Caído y todo eso. Ajá. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que hice yo? Dije, no, yo también. Y ya me lo puse y llegué a la casa así, man. Dijo mi papá, ven, que se saca el cincho, bro, y pau, pau, pau. Y fue la última vez que usé así, bro, los pants así. ¿Me entiendes? Y entonces, lo que le digo a los padres, men, es de que, ¿me entiendes? Que busquen a Dios Todopoderoso, a Cristo, y Él les va a dar sabiduría, men, para cómo aconsejar a tus hijos, ¿me entiendes? Porque depende cómo tú educas a tus hijos, así ellos van a ser, men. Y y a los jóvenes, men, que les gusta el jangueo, que les gusta todo eso, ¿me entiendes? Si tú quieres saber quién es tu verdadero amigo, men, un verdadero amigo no es alguien que te invita a robar, men, que te invita a matar, ese no es tu amigo, brother. Así es sencillo. Así es sencillo. Bueno, son buenos consejos que está dando el rapper para toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Son consejos bien sanos, bien, yo diría sanos y honestos, ¿va? De mi
mi rapper que... Y aunque no vas a ser perfecto, bro. No vas a ser perfecto porque nadie es perfecto, man. Totalmente, yo te he dicho a ti, man, yo soy real, man. Yo cuando miro una mujer que está súper hermosa, man, a mí se me van los ojos. ¿Me entiendes? Porque yo soy real, bro. No voy a decir, ay, no voy a ver. Sí. Exacto. Es que mira, Dios lo que quiere... Dios vino, Dios mismo vino y dijo, mire, yo vine a buscar, dice, a los enfermos, man. Okay. Yo vine a buscar a los enfermos. Claro. Y todos nosotros estamos enfermos de una o de otra manera, estamos enfermos, man. ¿Me entiendes? Y como y estoy diciendo enfermos, hablando de pecado, ¿me entiendes? Claro, hay diferentes sí, pecados, vos a ver. Sí, ajá, y entonces Dios vino para ayudarte, man. Y entonces mi problema, como te digo, mi problema, yo no tomo, no fumo, ni bueno, antes sí me caí, es que me iba a la disco y todo eso, pero ya estoy tratando de dejar todo eso, ¿me entiendes? Pero mi problema son las mujeres, man, y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé mi esposa, man, para machacar de día y de noche, ¿me entiendes? O sea que el rapper es soltero, papá. Así es, rapper, mi gente. El rapper es soltero. Es soltero. Mujeres que están solteras, andan buscando algún soltero, pues ahí está el rapper. Ando buscando una de Centroamérica. Anda buscando una de Centroamérica. Y esto es más, ahí no lo ven, rapper con línea de ropa. Este empresario también tiene su compañía de construction aquí en Dallas, Texas. O sea, si es por el área económica, no da tan mal mi rapper. Y luego de eso, una persona con buenos principios, ¿verdad? Claro. Que obviamente cualquier persona que verdaderamente... ¿quieres hacerle una pregunta, mi tropi? No, pues... La gente que quiera adquirir alguna prenda del rapper, pues puedes dar tu número, rapper, ahí. Pues la gente que te escuche ahí puede dar su estilo. ¿Cómo la gente puede lograr adquirir una prenda? Ok, pues mira, como te digo, estamos trabajando en la colección de los Jehovah Juniors. Estamos trabajando con la colección de los Jehovah Juniors con Digital Investment. Vamos a terminar la colección. Ya cuando se termine la colección, entonces vamos a empezar a venderla por internet. Okay. Y ya si Dios lo permite, pues vamos a abrir tiendas y para que ya tú la compres en París, Japón, Italia. Porque vamos a competir con los grandes, man, porque... yo te digo que vamos a competir con los grandes porque Dios está detrás de mí. Si Dios no estuviera detrás de mí, entonces te digo, no, pues no voy a competir con él. Hey, Bo, pero el significado principal del rapper es que el rapper produce música también. También, claro, exacto, pero te digo, es que él es bien versátil, ¿me entiendes? Entonces, luego de eso. Le vamos a dar un espacio para que él improvise. Vamos a poner una pista de él ahí al aire ahorita. Fíjate que ahorita el rapper, como te digo, el rapper es bien versátil, brother. O sea, cuando nosotros entablamos conversaciones con él, por esa razón nosotros lo hemos traído al show de Dallas Avenue. Y en esta ocasión les cuento que el rapper, ¿cómo se llama? Él nos pidió de que ¿cómo se llama? De le buscáramos un beat, ¿va? Un beat, porque obviamente... Bueno, es uno de los beats de sus canciones que tiene, que va a tener en su CD. Sí, próximamente, sí, sí. Pues ya saben, mi gente, si lo quiere adquirir, pues pronto, coming soon, el CD de El Rapper. Así el Jehovah Junior. Como te digo, mira, cuando tú vas a hacer tu negocio, tú tienes que... llegar por todas partes con música, en radio, en ropa, y entonces dije, bueno, como le quiero llegar a la juventud con mi ropa, entonces tuve que hacer una canción para llegarle a ellos con mi ropa, y entonces la ropa se llama Los Jehovah Juniors. Los Jehovah Juniors. Los Jehovah Juniors. Los Jehovah Juniors quiere decir el Dios chiquito, porque está Dios grande y yo soy el Dios chiquito. Mira qué interesante. Eso es lo que los Jehovah Juniors significan. Ok, ahorita, mira, mi gente, vamos a ponerle un beat. Un beat bien como... ¿Qué tipo de beat es ese? Es trap. Es lo más acá ahorita. Sí, que lo más sangueado. Bueno, yo hago de todo, bro. Yo hago de todo porque yo soy músico. Ok. Ah, también eres músico. ¿Ves lo que te digo, verdad? ¿Ves lo que te digo, mi rapper? Él sabe tocar... Él también sabe hacer beat. Sabe tocar instrumentos. Creo que guitarra, teclado. Por si no sabía, mi gente. Ok, ahorita vamos a oír el beat entonces. Entonces, ahorita, sí. Vámonos. Ahorita. Míralo. Esto es para promocionar mi línea de ropa que va a salirme, que se llama Los Jehovah Juniors. Dile a la gente. Papá. Dale, súbele. Sí. Los Jehovah Juniors, yeah. Los Jehovah Juniors worldwide.
Dallas Avenue. Check me out right here, yo. Los Jehovah Juniors. Okay. Yo tengo los Jehovah Juniors. Yo tengo los Jehovah Juniors. Yeah. Súbele, papá, súbele, súbele. Yeah. All right, check me out right here, yo. Yo tengo los Jehovah Juniors. Yo tengo los Jehovah Juniors. Pa' que todo el mundo sepa que soy un diseñador de todo el mundo. Yo traigo los Jehovah Juniors. Yo traigo los Jehovah Juniors. Pa' que todo el mundo sepa que soy un diseñador de todo el mundo. Yo traigo los Jehovah Juniors worldwide. Ey, yo traigo los Jehovah Juniors worldwide. Come on. Yo traigo los Jehovah Juniors. Ey, check me out right here, yo. My jeans, my kicks, my clothes, my hat. You best believe I designed that. You best believe I did that. My shoes, I did that. My jeans, I did that. My clothes, I did that. This hit son, I did that. So you better get back. Porque ya llegó tu papá, el dueño de la moda. Los Jehovah Juniors worldwide. Desde Dallas, Texas, vamos a Europa. So you better get back. Porque soy el dueño de la moda. So you better get back. All of you designers, get back. Yeah. Versace, you're lucky, you see them, man. Cause if not right now, you will get slapped. How dare you disrespect God like that? He made you a man, came up fast. Yo tengo los Jehovah Juniors, yo tengo los Jehovah Juniors. Pa' que todo el mundo sepa que yo soy un diseñador de todo el mundo. Yo tengo los Jehovah Juniors, yo tengo los Jehovah Juniors. Pa' que todo el mundo sepa que yo soy un diseñador. Démosle un fuertísimo aplauso a este hombre, talentazo, mi hermano, talentazo, talentazo, mi hermano. Brother, yo he quedado asustado, brother. Yo quería que, quisiéramos, porque prácticamente es lo que te digo, o sea, el rapper es muy versátil y tiene tanto talento este hombre que estamos hablando, hablamos de ropa, hablamos de. Ayúdame, por favor, mi asistente ahí, que a mi rapper, y yo digo, ¿cómo te digo? Pasan. Las pláticas con Mr. Rapper y digo yo, es increíble cuando el rapper está con nosotros. Ahí está, mejor que lo agarres ya, mejor, para que sí, se siente más cómodo. Ahí tenemos al rapper, definitivamente, definitivamente, brother, cada vez nos dejas más sorprendido de tus talentos, brother. Que probablemente esperemos que no haya saturado mucho, ¿verdad? Porque obviamente estamos en vivo y uno a veces no puede controlar ciertos audios, ¿verdad? Y definitivamente te cuento que el F te hizo un snap, te hizo un snap porque él es muy snapchaquero, ¿verdad? El F, ¿verdad? Obviamente derechos reservados, ¿verdad? Porque obviamente es tu estilo, ¿verdad? Y todo lo demás. Los Jehovah Juniors. Los Jehovah Juniors. Hice la canción porque yo quiero promover mi ropa, ¿me entiendes? Así es. Y entonces yo tengo, como diseñador, yo tengo que promover mi ropa por todos los medios que yo pueda. Así como... Por donde se pueda entrar la marca. Así es. Y entonces, son cosas que Dios me inspira a hacer porque yo quiero vestir a la juventud con ropa que represente a Cristo, ¿me entiendes? Y jalar a la juventud para Dios, men. Porque una cosa yo te voy a decir, que Dios nos puso aquí, men, para hacer el bien, para ayudar a las personas. Y entonces yo quiero ayudar, yo quiero jalar a la juventud para Dios, yo la quiero jalar para acá, ¿me entiendes? Porque este mundo, men, se está llenando de tanta maldad y todo eso, ¿me entiendes? Y una cosa yo te quiero decir, de que es solo una vida, men, somos de carne y hueso. Y cuando tú mueres, ahí se acabó todo, men. Cuando tú mueres, se acabó todo. Pero ya valió. Pero después que tú mueres, tú vas y enfrentas a Dios y Dios te va a decir, ¿qué pasó? Totalmente de acuerdo. Y entonces yo quiero jalar a la gente, especialmente a la juventud, para acá con mi música, con mi ropa. Te quiero hacer una preguntita antes de que terminemos nuestro show, porque ya falta poquito para que ya nosotros nos vayamos a nuestro show.
Fíjate que tenemos, mira, definitivamente uno de nuestros presentadores, el más famosillo, que le denominan el Tropi. Mira, le decía un más famosillo porque aquí nosotros, tanto Amner Peña como el Efe, batallamos con patrocinios y vieras cómo batallamos, ¿no? Por aquí, por allá. Brother, cuesta que nos den algo o de pronto que nos den prácticamente dólares patrocinados. Y el Tropi siempre tiene patrocinio, brother. Entonces mi pregunta es, oíme, lo que no queremos es que ya no patrocines al Tropi, porque él tiene muchos patrocinadores. Quisiera que por favor patrocines a, puede ser al F, o nos patrocines. Que patrocine al Chente. Al Chente, tenemos también al Chente en backstage. Y pero este está patrocinado por los Cowboys. Sí, ¿para sí, qué sí más quiere? ¿Para qué más quieres? Ese lo trae. Ok, entonces, la pregunta siguiente es, cuando ya tengas bien formado lo que es tu concepto, lo que es la producción completa, ¿tú crees que puedes patrocinar a uno de nosotros? Yo quiero que te responsabilices aquí en vivo. Ah, man, yo como te he dicho siempre, man, Dallas Avenue es parte mía y yo me siento de parte, yo me siento miembro de Dallas Avenue, me siento miembro de Digital Investments y, hey, man, si Dios me bendice a mí, también los va a bendecir a ustedes. Amén, mi papá, amén, amén. Nosotros, como quiera, somos parte de la compañía Digital Investments, lo que es el Tropi, lo que es Amner Peña, el Efe, que es el Efe, ahí no lo miran, el Efe es el presidente de Dallas Avenue, por eso se pone a veces bien serio. Claro. Y luego de ese tenemos uno de los invitados tan especiales esta noche, lo que es el Jehovah Junior. Los Jehovah Junior que se está comprometiendo a no patrocinar al Tropi, obviamente, porque tiene muchos patrocinios, okay, mi rapper. Entonces, tiene la Toyota. Imagínate que ahorita está una Tundra en la parte de afuera, brother. Le dieron una gorra. Esa gorra que está ahí. Si bendecido por Dios, papi. Esa gorra que tenías ahí, mira, rapper, esa gorra no creas que la va a agarrar cualquiera. O sea, en la Toyota, cuando te compras un carro, brother, es cara. Te dan esa gorra. Claro, tengo la de Daddy Yankee arriba, si no te la de Daddy Yankee se la dieron en un show también, sí. Aloha también. Si quieres, bájala esa, rapper. Sinceramente, brother. Sinceramente, brother, el show hoy ha superado expectativas. Amén, amén. Rapper, hermano, primera vez que vengo a conocerte. Okay. Me has dejado, como dijimos nosotros, con la jeta abierta, hermano. No, men, y eso que no escuchó la tiradera que le hice a los otros. Podemos, fíjate, me gustaría que tiraras esa tiradera. Lo vamos a hacer en otro segmento, sí, porque ya estamos sobre tiempo. El día de mañana, porque mucha gente va a mirar este show, porque lo vamos a postear ahí en la parte de nuestro buro. Entonces a veces es muy largo y la gente, ay, pues se me entiende. Correcto. Total que al final te damos muchísimas gracias, mi hermano, sí. Porque estás aquí en el set de Dallas Avenue. Dallas Avenue obviamente es un concepto bien latino, bien hispano, bien de nosotros, para la gente que nos visita, para la gente que está aquí en ¿cómo se llama? En Dallas, Texas, y luego de eso presentándole talentazos desde conceptos de ropa, conceptos de música. Correcto. Como eres tú en este momento, ¿verdad? Entonces, sí, te damos gracias, ¿va? ¿Algunas palabras que le quieres decir a no, mi rapper? No, nuevamente, gracias, rapper, por haber venido, por haber hecho tiempo en tu agenda, sobre todo compartirnos ese mensaje, ¿verdad? Que mucha gente, por ejemplo, te estaban pidiendo un mensaje ahí para, bonito, pues tu plática toda fue una plática bonito, el tiempo más bien se hizo corto, ¿verdad? Al final tu presentación, mi respeto, 5 estrellas, brother. Amén. Y dale, brother, sigue para adelante, echándole ganas, que nadie te corte las alas, brother. Oh, no, ¿verdad? No, no, así no, que no, el único que me puede cortar las alas a mí es Dios, Dios es el único que me puede pararme. Amén, amén. ¿Me entiendes? Y él es lo mismo que yo les digo a ustedes. Yo sé que si ustedes hacen este show de Dallas Avenue para la honra y gloria de Dios, este show, man, va a ser mundial con 1,000,000 views. Amén, amén. ¿Entiendes? Exacto, en eso. Porque, sorry que te interrumpo. Porque esa es la visión que tú tienes. Y entonces,
como esa es tu visión, tú la vas a lograr, papá, pero como dice la palabra de Dios, separado de él, no lo vas a poder hacer. Claro, okay. Claro. Ok, tenemos a mi tropi que se va a despedir. Obviamente, ¿qué le vas a decir a mi rapper? Bueno, mi rapper, el Ciervo, pues, conocido por el Ciervo también. Rapper el Ciervo. El rapper. Muchísimas gracias por la invitación que y por haber venido. Te agradezco mucho, de verdad, y te agradece mucho la marca Digital Investment, Dallas Avenue, y muchas gracias, y sigue para adelante, papi. Así de sencillo, mi gente, gracias a todos por compartir nuestro video. Un saludo a toda la gente que estuvo viendo por la horita, estuvo conectada. Muchísimas gracias, mi gente, por el apoyo. A la familia, toda la familia, ya sé que están conectados ahí también. Y muchísimas gracias. Okay. Y feliz noche. Ahí está, papá. Ahí está, se está despidiendo el tropi. Solamente lo podemos escuchar la voz porque no tenemos en esa área lo que es cobertura de nuestros móviles, de nuestras cámaras. Ok, una vez él está en backstage. Ok, luego de eso, gracias totales. Seguimos recorridos, conociendo gente, demostrando gente, haciendo un montón de coberturas, ¿va? El F está preparando un sketch sumamente grande para que vayamos para aquí, vayamos para allá. Agárrate el micrófono porque el vamos, creo, el 7 de este mes va. Es el concierto de Farru y Larry Over. Sí, vamos, tal vez podemos ir con el rapper que nos acompañe al show. Sí, no, ¿vale? Creo, pero sí. Va a ser aquí en no es el género del rapper, no lo estén comprometiendo. Okay, sorry. Sí. Okay, mi gente, una noche muy bonita, una la pasamos súper espectacular, y pues gracias, como dice un sudamericano, gracias totales, ¿verdad? Por compartir, y luego de eso por esto lo hacemos por ustedes también, ¿verdad? Esto es lo que es Dallas Avenue, y pues mi F. Ahí no, estamos. Nada, nuevamente, infinitas gracias a todos los que hoy por hoy nos están siguiendo desde ahora, desde chiquitos. Esperamos que el día de mañana, que seamos un monstruo, amén, sigan siendo esos seguidores y más. Así que muchísimas gracias de parte del F.